Tengan muy buenas noches, estimados. Hola, muy buenas noches. Vamos a solo a dar un par de segunditos más para que todos sus compañeros se unan. Vamos, cuatro, vamos a empezar, estimados. Tengan todos muy buenas noches. Bueno, este día concluimos esta sección, la semana cuarta, donde el tema, el plato principal ha sido macros y formulario de usuarios desarrollados con Visual Basic for Application. Espero que se haya entendido todo lo que se ha explicado anteriormente, y los ejercicios, es este material se los voy a pasar al final para que les quede de ejemplo. Sin embargo, les he mencionado muchas veces que hay que hacer ejercicios. Si usted no hace ejercicios, usted no se le va, no va a poder aprender. Solo viendo es difícil, difícilmente se aprende Excel. Así que si hay alguna duda acerca de la teoría también es momento de preguntarla. Si no, pasamos de lleno ya a terminar de resolver este ejercicio que espero que nos alcance la hora para poder hacerlo. ¿Estamos claros? ¿No hay dudas, señores? No hay duda, estamos claros. Ok, paso entonces a compartir. Mi pantalla. Bien. Entonces, acá vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer, que era pues hacer un formulario que pueda insertar registros acá en esta hoja. Habíamos hecho una buena parte, pues ya habíamos insertado el formulario y ya lo teníamos casi completo, ¿sí? Entonces hoy lo vamos a tener a terminar el formulario. Estamos claros de las propiedades, hemos ya explicado bastante lo que son las propiedades de los controles. También ya tenemos muy claro que todos estos controles, incluso el formulario, son objetos, así lo reconoce en programación Excel. Y aquí nos falta, pues, quiero ver, creo que ya están todas las columnas. Entonces, acá, como les decía ayer, aquí ya tenemos listo el formulario, ¿verdad? Y lo que veíamos es que nosotros lo podemos llenar, el formulario, pero solamente esto, ¿verdad? Aquí no pasa nada más. Podemos ponerle producto, servicio. Ya habíamos puesto también las actividades. Y acá pues. Y fecha de ingreso. Hasta acá, pues, acá esto es todo lo que tenemos. Poder ingresar los datos para que se registren acá. Pero acá no tenemos ningún control, ningún botón que haga precisamente esa opción de poder insertar acá estos registros, ¿ok?
Entonces aquí solo hemos dibujado el formulario. Y ahora vamos a proceder entonces, siempre de nuestro formulario, vamos a ver un nuevo control que, bueno, lo vimos nada más a nivel de Excel, cómo insertarlo en Excel, un botón en una hoja de Excel, pero acá son, como les expliqué, son otros controles, que son los Active X. Son los que hemos estado insertando acá. Le hemos puesto nombre. Todos tienen su nombre. Y este nombre es importante. Vean, la propiedad name es importante porque la vamos a utilizar acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar un control más que se llama botón de comando. Vean. Botón de comando. Vamos a insertar entonces el primer control que se llama botón de comando. ¿Ok? ¿Para qué sirve este control, estimados? Bueno, este control es muy útil porque este control es el que nos sirve para poder guardar los datos, para poder cancelarlos, para poder eliminarlos, para poder salir del formulario. Toda acción que nosotros queramos hacer, lo vamos a hacer a través de este botón. Y lo vamos a hacer a través de, ¿se recuerdan? Los eventos. Ya sabemos que los macros tienen tres elementos principales: el lenguaje de programación, el ambiente de desarrollo, el espacio y los eventos. Los eventos son aquellos que disparan cualquier acción que nosotros queremos hacer. En este caso, entonces, vamos a insertar acá tres botones. Fíjense. Tres botones. Vamos a tratar de que sean iguales. Ok. Y aquí vamos con el tercero. Entonces, estos son botón de comando. Este botón es el que nos sirve para disparar cualquier acción. Vamos a ir a nuestro formulario a ver cómo se ve. Y vean, acá ya están los botones. Lo único que estos botones no hacen nada, ¿verdad? No pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no le hemos todavía programado lo que van a hacer. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a nuestro editor y aquí vamos a empezar a dibujar nuestro formulario con esos botones. Acá le vamos a cambiar primero la propiedad nombre a este botón. Le vamos a poner CMD aceptar. Y en el caption, ¿se recuerda para qué era el caption, estimados? ¿Para qué era la propiedad caption? Sí, ese era para darle su nombre. Para ponerle el rótulo acá, ¿verdad? Sí. Name le ponemos el nombre al control y caption es para ponerle acá el rótulo. Entonces, acá le vamos a poner aceptar. Vean. Hoy vamos con el segundo botón. Acá. A este botón, el nombre que le vamos a poner es CMD nuevo. Y el caption le vamos a poner nuevo. ¿Ok? Y a este último botón que tenemos acá, le vamos a poner TMD cancelar. Y el caption va a ser cancelar. Entonces nos venimos acá y veamos cómo está nuestro formulario.
Uy, sí, ¿verdad? Tiene ya ahí aceptar, nuevo y cancelar. ¿Cuál es el objetivo de estos botones? Primero, que cuando nosotros llenemos todos los registros acá, los vamos a rellenar, le demos a aceptar y él los va a venir a incluir acá. Y los va a ir agregando acá, ¿verdad? Si le damos nuevo, es como que si nosotros queremos hacer un registro nuevo. Y si le damos cancelar, lo que le vamos a decir es que descargue el formulario, ¿verdad? Cancelar es como que cerrar el formulario. Para eso vamos a hacer esos tres botones. Bien, nos vamos entonces. Antes de hacer esos tres botones, bueno, nos vamos acá. Estos botones, como todo objeto, tiene propiedades, que ya las vimos acá, tiene eventos, ¿ok? Y es precisamente los eventos los que vamos a utilizar. Todos estos controles de botones tienen eventos, por ejemplo, tienen el evento clic, si usted le da clic, a explicarlo acá. ¿Verdad? Usted ya sabe que tiene los controles u objetos tienen eventos. Por ejemplo, este es un evento, darle clic. Si yo le doy dos veces, es doble clic, es otro evento. Evento clic y evento doble clic. Y así tiene muchos eventos. Por ejemplo, si yo estoy acá y me salgo, tiene el evento salirse. Tiene el evento también cuando el mouse está sobre el botón. Todos esos son eventos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con el evento clic, porque cuando le demos clic, queremos que dispare una acción. Y en este caso, el aceptar, ya les dije, va a disparar la opción de ingresar acá los registros. Bien. Entonces vamos a iniciar acá, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a programar es este botón de aceptar. ¿Y qué vamos a hacer en este botón? Vean, yo le doy doble clic y ya me aparece acá el evento clic, ese botón. El evento clic. Acá a su derecha usted puede ver todos los eventos que tiene ese botón. Clic, doble clic, enter, salir, mouse sobre él, etcétera. Pero nosotros, el evento que vamos a utilizar es el evento. Entonces, fíjense que acá ya hemos usado también otro evento, pero lo usamos cuando el formulario se activa, ¿verdad? El formulario también tiene sus eventos. Y si se recuerdan, lo usamos para llenar el combo de actividades. Entonces, hoy vamos aquí con otro evento. Este evento es el de clic del comando aceptar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vean. Acá usted ya, este es código de programación que, bueno. El área de programación es bien extensa, no alcanzaría ni una semana para ver todo. Sin embargo, a usted este ejemplo, este ejercicio le va a servir para hacer lo básico, que en este caso era aprender a crear formularios de usuario. Y también ya hemos visto cómo usted crea macros insertando módulos, ¿verdad? Porque aquí insertamos un módulo y lo programamos el botón que carga este formulario. Entonces acá lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a decirle, por ejemplo, shift. Cuando yo, shift es un comando que se refiere a la hoja de cálculo que está en el libro. Entonces yo le voy a decir shift hoja 1, que es esta que está acá.
Esta que está acá es la que tiene la base de datos donde yo voy a registrar todo lo que yo voy a ir a ingresar. Entonces le digo que en la hoja 1, en las celdas, aquí yo tendría que ponerle la celda, ¿verdad? Para poner una celda, por ejemplo, es columna, ¿verdad? A coma 3, por ejemplo, usted se está refiriendo a una celda. Y aquí yo le voy a poner que ponga el campo txtregistro.txt. ¿Okay? ¿Qué le estoy diciendo aquí yo a Excel? Mire, le digo, en la hoja 1, check, hoja 1, en la celda A, columna A, fila 3, póngame el texto del textbox TXT registro. ¿Y quién es TXT registro? Bueno, es este, ¿verdad? ¿Se recuerdan? A este le pusimos TXT registro. Entonces, lo que yo ponga acá, él va a venir y se lo va a asignar a esta celda A3. ¿Cuál es esa celda A3? Tendría que ser esta, ¿verdad? En este caso, sería la A4. ¿Ok? Veamos entonces qué va a hacer. Si yo le pongo esto y le doy a aceptar. Veamos qué pasó aquí. Dice sheet, hoja 1, celda A. Ok. Aquí lo que está sucediendo es que nosotros no hemos declarado todavía el rango donde va a ir guardado todo este registro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero eso para que ustedes lo entiendan. Bien. Vamos a declarar, fíjense, una variable acá en este caso para poder hacer ese registro. Y vamos a nombrar una variable X y a esta le vamos a poner que este es un RAM. Pero antes de eso, yo necesito acá paso aquí. Se me quedó trabado esto, ¿por qué? Tenemos que detener aquí. Okay. Vean, vamos a declarar un rango de celdas que es donde él va a estar ingresando esos datos, ¿verdad? Y para eso yo necesito declarar una variable. Ya explicamos que las variables, hay variables y hay constantes, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo todas estas celdas las voy a declarar en un rango para poder insertar esos datos. A ese rango le voy a poner fila. Y lo que voy a hacer es que voy a poner ahí una función contará, que lo que me va a hacer es que me va a ir contando qué filas
o qué celdas están ocupadas de la columna A. Vean, de la columna A. Entonces, acá, lo que me dice, mire, ahorita la fila donde tienen que caer los datos es en la fila 4, porque hasta ahí tengo yo vacío. Si yo acá pongo algún dato, no va a ser la 4, sino que va a ser la 5. Si yo pongo un dato en la 5, ya no va a ser la 5, sino que va a ser la 6. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a ocupar esta celda y a la vez le vamos a poner el nombre de fila, ¿verdad? Para poder identificar. Eso es todo lo que necesitamos hacer ya para poder ingresar los datos. Hoy sí, nos vamos a ir acá a programar lo que estábamos haciendo. Y acá yo le voy a declarar una variable, ¿verdad? Eso sí ya lo he explicado, que es una variable, que es una constante. Y a la variable X le voy a asignar el rango de la celda donde puse esa fórmula para llevar el control de dónde, qué fila está vacía. ¿Cómo le puse a aquella celda? Le puse fila. Entonces, hoy sí, ¿verdad? X va a tomar el valor de fila. Entonces, ahí le vamos a estar diciendo en qué fila necesitamos que empiece a ingresar los datos. Ahora sí. Y vamos a crear también un. Tendríamos que crear aquí todos los campos que yo voy a ir llenando, ¿verdad? En este caso, yo le voy a decir que en la hoja 1, en las celdas que tenga la fila X y columna 1, por ejemplo, me inserte lo que está en X de registro. X es la fila, ¿verdad? Y la fila me va a dar un número. Luego, va a ser en la columna 1. ¿Ok? Y la columna 1 es esta, ¿verdad? Que es donde yo estoy declarando mi rango. Ok, veamos entonces acá qué hace. Entonces, vean, ya me puso acá el dato que yo puse acá. ¿Ok? Si yo pongo aquí otro dato, vean, ahí lo va poniendo. Pongo aquí otro, aceptar, ahí lo va llenando. Pero la idea es que llene todo, ¿verdad? Sí. La idea es que llene todo el registro. Bien, entonces ya probamos que funcionó eso. Vamos a borrar esto y vamos a seguir armando nuestro. Fíjense que aquí no importa dónde esté el cursor, ¿verdad? Porque con programación, con código de programación, le estamos diciendo a dónde queremos que inserte. Bien. ¿Cuál es la siguiente columna, estimados? ¿Cuál dijimos que es? Para que me vayan ayudando, aquí sería razón social, NIT, dirección. Que acá en el formulario son estos campos. TXT razón social, TXT NIT, TXT dirección. ¿Me siguen, estimados? ¿Hay alguna pregunta? ¿Entienden lo que se está haciendo? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, sigamos. Acá, yo voy a copiar esto para más rápido. Bueno, pero en realidad, aquí yo le voy a ir diciendo la fila que esté en la en esta celda, pero esta vez la columna 2.
del rango y va a ser ¿cuál era el dato que teníamos? Ayúdenme, por favor, razón social, NID y dirección, ¿verdad? Y a este le pusimos razón social punto text. El otro era, la columna 3 era razón social, NID y dirección. TXT NID. O text. Y el otro era la columna 4 es Dirección. dirección. Vale, entonces vean, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos ya más columnas, ¿verdad? Probémoslo entonces, nuestro formulario. Vean, aquí no hay nada ahorita. Vamos a cargar y le vamos a decir, ¿verdad? Por ejemplo, empresa 1, NID 1, dirección San Salvador. Al darle a aceptar, él tiene que llenar todas estas cuatro columnas y las tiene que ubicar acá, ¿verdad? Veamos. Ahí está. ¿Ok? Si nosotros ponemos otro dato acá y le damos a aceptar, ahí lo va llenando. ¿Ok? Aquí es empresa 2, el I2, aquí es San Miguel. ¿Ok? ¿Ven el efecto, señores? Sí, está chido. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a dar con me gusta. ¿Se entiende? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Sí, yo lo entiendo bien, fíjese. Yo hace una semana Sí. estaba en la oficina y Sí. estaba utilizando uno que llama Google Doc, que es una versión, hice algo similar con eso. Y Okay. le puse opción abajo donde decía como reiniciar, y eso borraba toda la información. Correcto. Así es. Así es, ¿verdad? Para eso nosotros vamos a poner este botón que dice nuevo. Sí. Porque al darle nuevo, nos va a borrar esto para que nosotros volvamos a ingresar los datos. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces programando. Aquí faltan los demás datos, ¿verdad? Vean acá, producto o servicio. Acá tenemos que hacer, usted tiene que utilizar una condición, ¿verdad? Por ejemplo, estos producto o servicio son estos dos option button que pusimos acá, botones de opciones. ¿Ok? Uno se llama Option Button 1 y el otro se llama Option Button 2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá, le vamos a poner una condición, ¿verdad? Entonces, esto igual ya es programación y le vamos a decir si el campo, el botón de opción, así se, uno, y así se llama el control, ¿verdad? Sí. Punto value.
Ahí le estamos diciendo con el if, es una condición que le estamos diciendo que si este control que se llama option button, su valor es igual a true, es decir, igual a verdadero, entonces le vamos a decir que a la columna de la hoja 1, ¿verdad? Que es donde estamos insertando los datos, en las celdas. Esta es la X, es la columna 5. Entonces va a ser igual a el a ese campo, a ese control, perdón, opción botón 1. En este caso no es text, porque ese campo, ese control no tiene texto, porque no es un campo de texto. Entonces, a ese le vamos a decir que le ponga el caption. ¿Okay? Porque incluso este control no tiene texto, ¿verdad? Este sí, porque es un campo de texto, pero este es un botón de opción. Entonces, él no tiene texto, pero sí tiene caption. ¿Cuál es el caption? Es este, ¿verdad? Aquí dice producto y aquí dice servicio. Entonces, aquí le estamos diciendo, mire, si es true, quiere decir que si está marcado, en este caso aquí está marcado, entonces ese es el que le va a asignar allá a nuestro registro, acá, ¿verdad? Producto. Pero si no es ese el que está marcado, entonces aquí, else, ¿verdad? Este es un código de condición, el if else, donde usted le dice si se cumple esto, haga esto, de lo contrario, haga lo siguiente. Quiere decir que si ese no está marcado, entonces quiere decir que el otro sí va a estar marcado, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir que acá, punto, cells, X6. X. No, es la misma, es la misma columna, recuérdense. Es que esa columna solo puede llevar dos, o producto o servicio. Entonces seguimos trabajando en la misma columna. Va a ser igual, pero esta vez ya no va a ser igual al caption del option button 1, sino que al caption del option button 2. ¿Ok? Y luego terminamos con end if. Si es el botón, si el botón de opción 1 es verdadero, entonces le va a poner el rótulo del botón 1. Pero si no, quiere decir que no está marcado, entonces va a estar marcado el otro. Entonces le va a poner el caption del otro botón. ¿Se entiende, estimados? Quiere decir que si está marcado este, le va a poner el caption de este, que es producto. Vean, la propiedad caption de este es producto, ¿verdad? Que es lo que aparece acá. Pero si este no está marcado, va a estar marcado este. Entonces le va a poner que es servicio. Y como aquí solo puede llevar producto o servicio. Veamos si es cierto. Vamos a agregar un registro más. Y acá le vamos a poner servicio. Aceptar. Y vean, le puso servicio. Sí.
Si usted le pone aquí producto, vamos a poner aquí otro número, ¿verdad? Aceptar producto. ¿Ok? Y ahí sucesivamente. Si yo le sigo dando a esto, me lo voy llenando porque tengo estos datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La sugerencia que nos dio ahí nuestro compañero. Tenemos que poner en blanco esto. Y para eso vamos a programar el botón que dice nuevo. Bien. Aquí nos falta todavía la actividad. Vean, esto vamos a hacer lo de la actividad mejor para que vean cómo se hace eso. Es decir, que cuando yo llene aquí lo que ponga acá, se me va a tener que venir aquí a actividad. ¿Se entiende, estimados? Sí. Vámonos entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a codificar esto otro. Vamos entonces ahora con ahorita vamos con el combo. Sí, sí. Igual, ¿verdad? Que lo anterior. Hoja 1. Punto. El arreglo de celdas. Y es ahora sí es la columna 6, ¿verdad? Porque es donde está ese dato. A este llevaría, sería igual a este sería igual al texto que tenga el combo en ese momento. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaba el combo? Veamos. Se llama Combo Box 1. ¿Verdad? El nombre. Combo Box 1. ¿Ok? Entonces, acá va a ser igual a combo box 1 punto, punto text. Este sí lleva texto, ¿verdad? Fíjense que cuando usted aquí le pone punto, le aparecen acá todas las propiedades, ¿verdad? Entonces, usted ahí puede buscar para estar seguro que es eso. Bien, veamos entonces qué hace. Vamos a dejarle servicio y aquí vamos a ponerle tecnología. Ok, aceptar. Y vean, ya llenó esta otra columna, que es la de actividad. Si nosotros le cambiamos aquí, le ponemos comercial, comercial. Si le ponemos agrícola, agrícola. Si le ponemos servicios, producto, producto, servicios. ¿Estamos? Vamos. Ok. Entonces nos faltan estos otros campos Sí. que sería contacto, teléfono, correo y fecha de ingreso. ¿Me ayudan por favor ahí? Contacto. A este le pusimos contacto. A este teléfono, correo y fecha de ingreso. Ok, vamos a llenar entonces esos. Solo vamos a copiar porque uno, dos, tres y cuatro. Bien, entonces acá
¿Cuál era el siguiente, señores? Después del combo seguía. Perdón, quiero ver qué hicimos acá. Perdón. No, el combo no lo tocamos, ¿verdad? Porque ese ya está. La siguiente es la columna 7. ¿Y cuál era el campo que va a ir acá? ¿El campo de texto cuál es? Estimados. Contacto, ¿verdad? Contacto.text. Bien. En el teléfono. El siguiente era teléfono, ¿verdad? Ese va Sí. a ir en la. Fíjense que acá, la X es la fila y esta es la columna. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es esto, ¿verdad? El número de columna. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este rango tiene 10 columnas. Entonces, eso es lo que estamos poniendo acá. El 8 era el. Teléfono. Teléfono. TXT, teléfono. Fíjense que por eso es importante acá el nombre que les pusimos, ¿verdad? Si no estuviéramos adivinando, en cambio así es más fácil. Punto texto. El siguiente, el 9, ¿era quién? Correos. Correo, ¿verdad? Y el siguiente, el 10, era Fecha de ingreso, ese fue el número 10. fecha de ingreso, ¿verdad? Sí. Fecha ingreso. Punto texto. Ahí está. Entonces hoy ya los tenemos todos. Vean, señores. Hoy sí, ¿verdad? Veamos, voy acá. Vamos a borrar esto. Imagínense que vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Solo vamos a dar estos. Vamos a borrarlos todos. Quiere decir que él va a iniciar ¿a dónde? En la fila 4. Aquí está, vean. En la 4. Bien. Vamos nuevamente. Y hoy sí vamos a llenar todo, ¿verdad? Tiene que llenar todos los datos. Bien. Vamos a ponerle servicio. Vamos a ponerle actividad, servicios, contacto comercial, le vamos a poner, va a ser el señor Douglas Castellano siempre. Vamos a poner el teléfono del señor Douglas Castellano. Dale cómo da la factura. Hoy sí tenemos todos los datos llenos, vean. Entonces, todos estos datos tienen que venir a caer acá, ¿verdad? Veamos si es cierto. Aceptar. Vean. Ahí está, ¿verdad? Pero aquí, si el usuario, porque los expertos son ustedes en programación. Por eso es que ustedes tienen que asegurarse que el usuario, cuando le dé a aceptar, porque si aquí le da a aceptar otra vez, va a repetir esto, ¿verdad? Entonces, cuando él le da a aceptar, tiene que poner en blanco todos los datos, ¿ok? Ya vimos que sí funciona, los está insertando, ¿ok? Entonces, voy a programar estos otros dos botones. Bien, entonces ahora me voy a ir al botón nuevo, vean.
y voy a programar el evento clic también del botón nuevo. Este era el botón aceptar, el evento clic, y hoy me voy al botón nuevo, evento clic también. ¿Y aquí qué voy a hacer? Bueno, acá lo que voy a hacer es que todos estos textos, todos estos los voy a poner en blanco. ¿Ok? Entonces, y eso es tan fácil, señores, como empezar a poner todos los controles, ¿verdad? TXT registro text, el texto de TXT registro, que es el primer campo, que sea igual a nada. ¿Ok? Ahora, de TXT razón social punto text. Aquí le estoy diciendo que la propiedad texto, ¿verdad? Sea igual a nada. TXT init punto text que sea igual a nada. TXT Dirección. dirección punto text que sea igual a nada. ¿Cuál otro nos falta? Ok. Era opcional, ¿verdad? El que era opcional. Ese como, ese siempre usted lo comprime, ¿verdad? Le podemos dejar ahí que ese no. Siempre tiene que seleccionar el usuario. Entonces ese no lo vamos a cambiar. Sí vamos a cambiar el TXT contacto punto text igual a nada. TXT teléfono punto text igual a nada. TXT correo punto text igual a nada. Por último, fecha Ingreso. ingreso punto text igual a nada. Entonces, cuando le demos nuevo, tiene que poner todos los registros en blanco. Veamos. Ok. Probemos. Empezamos acá. Ok, aquí le podemos dar a aceptar para que lo vaya a ingresar, ¿verdad? Pero si usted dice, no, la verdad es que ese registro ya no lo voy a ingresar porque no era ese el que tenía que en este momento ingresar. Entonces, mejor lo voy a volver a ingresar con datos nuevos. Entonces, le vamos a dar al botón nuevo y vean, todo lo puso otra vez en blanco. ¿Ok? Entonces acá ese es el efecto que haría, ¿verdad? Nuevo. Pero tiene que hacerlo también cuando le demos a aceptar, ¿verdad? Porque él va a ingresar los datos. Y bueno, una forma es que le damos a aceptar y después le dé nuevo para volver a hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? Y lo otro es que cuando nosotros llenemos los datos, le demos a aceptar. Y cuando le demos a aceptar, vamos a invocar este botón para que los ponga en blanco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vean. Ya vimos que funciona el botón nuevo, porque sí lo puso en blanco.
Entonces, para no complicarnos, fíjense bien, acá donde le demos a aceptar, usted va a ingresar todos los datos. Cuando le dé aceptar, él va a asignarlos a las celdas y luego enseguida le vamos a decir que al control CM de nuevo sea igual a true. Con esto, lo que le estamos diciendo es que vaya a ejecutarlo. ¿Okay? Qué chido, qué fácil. Fácil, ¿verdad? Sí. Bien. Probemos entonces. Vamos a ingresar la empresa 2. Número de registro. Empresa 2. Vamos a poner el NIP. Dirección, le vamos a poner San Miguel, por ejemplo. Este va a ser un producto, lo vamos a dejar en producto. Agrícola. Contacto. Contacto 2. Teléfono. Correo. Y fecha de ingreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, señores? Cuando yo le dé aceptar, él tiene que ingresarme todos los datos y luego ponérmelos en blanco. ¿Ok? Yo tengo la opción de darle aquí nuevo para borrarlos y volver a ingresarlos, ¿verdad? Pero también le hemos dejado la opción que cuando le demos a aceptar, nos deje listo ya para ingresar el siguiente registro. Le damos a aceptar. Nos ingresó los datos y nos puso en blanco todo. ¿Ok? ¿Estamos estimados? Vaya, pero aquí fíjense que le dimos a aceptar, ¿verdad? Y lo ideal es que los pusiera en blanco y pusiera el cursor inmediatamente listo para pedir el siguiente registro. Entonces, acá nos puso esto porque le dimos a aceptar y estaba todo en blanco, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando le demos a aceptar, ponga en blanco. Aceptar, ponga en blanco todo y el cursor me lo ubique ahí, miren, donde está ahorita. Porque le dimos aceptar y el cursor se perdió, ¿verdad? No sabíamos a dónde quedaba. Entonces vamos a hacer eso último aquí. Para eso, para usted indicarle al cursor a dónde tiene que llegar, se usa la siguiente comando. Vean, yo quiero que cuando le demos a aceptar, él va a invocar el comando nuevo, el botón nuevo, va a ir a poner en blanco y va a ir a ubicar el cursor en el primer campo de texto que es registro. ¿Ok? Entonces, para eso, usted utiliza el siguiente método. Aquí no es propiedad, sino que este es método. Método set focus, que lo que quiere decir es ubíqueme, enfóqueme el cursor en este control, en este campo. ¿Ok? Y vamos a la vez a programar este otro botón, vean, el botón de cancelar. Aquí el botón de cancelar, lo que yo quiero es que cuando le dé cancelar ya me desaparezca el registro para no estarlo yo cerrando. ¿Ok? Entonces,
¿En qué evento sería, señores, que tengo que programar yo eso? ¿Cuál sería el evento? El módulo. ¿Cómo? Tenemos que primero aceptar la opción, Sí. hacerle clic y programarlo. Ok. Entonces, el evento es, ¿cuál ha sido cuál es el evento donde hemos estado programando los demás? El evento clic, ¿verdad? Vean, clic, clic. Ese es el evento. Entonces, igual yo en ese evento aquí, cancelar. Vean el evento clic. Acá, lo que yo le voy a decir es que con el comando unload, lo que hace es que descarga de memoria, ¿verdad? Le voy a decir que me descargue el formulario que se llama User Form 1, es el nombre del formulario. ¿Vean? Entonces ya hicimos dos cosas acá. Programamos que el foco se vaya al primer registro, al primer campo y también programamos el botón cancelar. Probemos entonces. Si yo le doy cancelar, me lo descarga, ¿verdad? No tenemos que buscar esa X. Ya no tenemos que ir aquí, ¿verdad? Sino que cancelar. Y hoy probemos que lo otro que programamos, Eso. que era poner acá. Ok, entonces ya llenamos y le damos a aceptar. Fíjense bien que cuando le demos a aceptar, el cursor va a saltar cabal acá. Le damos a aceptar, llenó el registro y ya tenemos el cursor aquí y nos puso en blanco todo. Ok, entonces ahí podemos agregar y volver a agregar otro registro. Yo ya no quiero seguir, le doy cancelar. Bien. ¿Estamos claros, señores? ¿Les gustó esta programación? Esto es código de programación, ¿verdad? Todo lo que hemos puesto aquí, hay mucho más que usted puede hacer, pero aquí está el ejemplo base, ¿verdad? Para que usted, de acuerdo a su creación, de acuerdo a su creatividad, puede hacer más. Yo les voy a compartir este archivo para que ustedes lo tengan de ejemplo y pues puedan pues hacer más ejercicio. ¿Les parece, señores? Parece bien. Ok. Entonces voy a pasar a compartirles ese archivo. Estaríamos llegando hasta acá. Aquí concluimos este curso de Excel avanzado. Ha sido un gusto conocerlos. Espero que practiquen. Esa es la clave para que usted aprenda Excel. Practicar, practicar con los ejemplos, con los videos que aquí se han hecho. Usted practique, practique para poder llegar a dominar Excel, ¿verdad? Esa es la clave. Bueno, muchas gracias entonces por todos sus conocimientos compartidos. Ok. Es lo único que me queda decirle. Ok.
Ok, ahí les comparto entonces el archivo. Como les digo, ha sido un gusto conocerlos y espero que practiquen. Practiquen para que puedan dominar Excel, ¿verdad? Esa es la única forma de poder llegar a dominarlo, ¿verdad? No solo ver, sino que practicar. Sí. Tengan muy buenas noches, estimados. Ha sido un gusto y felicidades porque han terminado su curso. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, buenas Okay. noches. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Les llegó el Buenas archivo, verdad? Sí, ya lo descargué, pero muchas Perfecto. gracias por todo de la sabiduría. Pues buenas Ok. noches. Ok, buenas noches a todos. Bye, Ingrid. Okay.